En episodios anteriores de Marcatoons, Mourinho maltrata a Pedro León. ¡Pedro León, apártate, que no me dejas ver a los jugadores de verdad! Y en una concentración, ante la escasez de comida, pasa lo que pasa. Al final se comieron a Pedro León. ¡Ya estoy harto de ti, Pedro León! ¡Siempre igual! Tengo unas ganas de perderte de... ¿Dónde está Pedro León? No está. Ya se ha vuelto a esconder dentro de la taquilla. Venga, Sal. Te prometo que esta vez no utilizaré instrumentos de tortura. No todos. No, que no está en general. Lo han vendido al Getafe. ¿Qué? ¿Y qué haré yo ahora? Pero si no lo querías para nada. ¿Cómo que no? ¡Claro que lo quería! A lo mejor para jugar no, pero ¿con quién me meteré ahora? ¿Con Kaká? Ah, bueno, sí, con Kaká. No lo había pensado. Pero a Pedro León no nos lo comimos. Entero no, solo una pierna. Ahora lleva una pata de palo, como los piratas. ¿Y por qué los del Getafe no nos lo devolvieron después de la revisión médica? Porque no la hicieron. No había dinero para la revisión médica. Los otros clubes están arruinados. Suerte que nosotros... Pues, para no estar arruinados, alguien se ha olvidado de pagar la factura de la electricidad. ¡Hostia! ¡Se ha ido la luz! Ya, Ramo, ya lo vimos. Hombre, verlo tampoco. ¡Cristiano no está! ¡Y en su lugar hay una carta! ¿Puedes decir cosas que no sean obviedades? Pues la verdad es que no. Ya estoy harto de que los clubes grandes os riáis de los pequeños. La situación es injusta, pero lo voy a arreglar secuestrando a vuestros jugadores. Firmado, el justiciero encapuchado. ¡Hostias! ¡Esto es muy grave! Ya ve, vaya birria de nombres ha buscado. Yo me pondría algo más sonoro y más original, como Batman. ¡Que nos quieren secuestrar! Ah, pues esto es grave también, sí. Mister, tenemos un problema. Peor que perder a Pedro León, la vida ya no tiene sentido. Pero ahora no iba a meterte con Kaká. Lo he intentado, pero no es lo mismo. Además, no sé dónde está. He ido a buscarle, pero solo había este papel. ¡Oh, no! ¡Se han llevado a Kaká! Pues decírselo a Florentino, que estará contentísimo. Esto es como una peli de terror. Al que se separe del grupo, adiós muy buena. Iker, tú y yo no nos separaremos nunca. En fin, me voy a mirar, ahora vuelvo. Pero no has dicho que... Sí, bueno, pero será un momentito. ¿Qué quieres que pase? ¡Hostia! ¿Tú? Si esto fuera una teleserie, fijo que lo cortaban aquí para darle emoción. No veo fino a Villa. Pero si el martes marcó... Va, una flor no hace verano. ¿Sabes qué deja el Barça? ¿Qué dices? Sí, ya tiene equipo. ¿Ah, sí? Sí, la Real Sociedad. Solo así se explica el pase de gol que le dio a Aguirreche. Mira que eres cabrón.